tal, chicos y chicas? Monkey Manual habla y estamos aquí con, bueno, las preguntas y respuestas. Vosotros ya me preguntasteis en un vídeo que hice y ahora pues me toca a mí responderos a vosotros. Como bien dije, he dado bastante más tiempo del que iba a dar en un principio, por el simple hecho de que sinceramente incluso se me había olvidado las preguntas y respuestas. Pero bueno, aquí estamos con las preguntas y vamos a empezar con la primera. Ah, sí, deciros que las respuestas las daré en el orden en el que vosotros me hayáis preguntado. Es decir, responderé primero al que primero me preguntó. Así que vamos a empezar. En primer lugar tenemos la pregunta de Neodínamo. ¿Cuál es tu Final Fantasy favorito? ¿Personaje favorito y jefe favorito que más te haya costado? Bueno, le pregunté también el personaje favorito y de qué más me haya costado, pues le pregunté si de Final Fantasy o Final Fantasy, mejor dicho, o de cualquier juego, y me dice de cualquier juego. Así que contestaré. Mi Final Fantasy favorito, el 8. Por el simple motivo de que fue el primero que jugué, fue el que sentó las bases para mí. O sea, en mi modo de jugar en cuanto a los Final Fantasy, el primero que descubrí, el que más me gusta su música, su, yo qué sé, sus personajes, aunque el emo de Squall sufra hasta porque llueve. Que por cierto, el Final Fantasy VIII tengo parte del juego subido al canal. Vi que nadie lo veía, así que dije, si en algún momento pues veo que sube la audiencia o que la gente me lo pide, pues lo retomo donde lo dejé y ya está. Pero bueno, eso, ¿cuál es tu Final Fantasy favorito? El 8, por lo que ya he dicho. Personajes, es uno de los que más invocaciones tiene, que a mí las invocaciones en un juego de rol me encantan. Los personajes, la historia, etcétera, etcétera. Mi favorito es Final Fantasy 8. ¿Personaje favorito de cualquier videojuego? No sabría decirte. Crash Bandicoot, Spyro, Sir Daniel Fortescue o Fortesque, Sel Dinch de Final Fantasy VIII, me gustaba mucho de pequeño, Sora de Kingdom Hearts, estoy diciendo así, cualquier, básicamente cualquier Digimon me gusta, de Pokémon Lucario, Charizard, Blastoise, por ejemplo, por deciros algunos ejemplos de Pokémon que me gustan muchísimo. No tengo personaje favorito. Es como preguntarme ¿cuál es tu Digimon favorito? Probablemente me haya dejado muchísimos personajes que me encantan y no haya dicho, pero bueno, es como preguntarme ¿cuál es tu Digimon favorito? ¿Cuál es tu Pokémon favorito? No puedo decir uno porque hay muchísimos que me encantan. Jefe favorito que más te haya costado. Que más me haya costado, el Ente Omega de Final Fantasy VIII. Recuerdo que me mataba siempre, porque tiene un ataque que hace 9.998 puntos de vida, o sea, de daño, te quita 9.998 puntos de vida a todos los miembros, cuando el máximo es 9.999. Es decir, si tienes la vida máxima, te deja con un punto de vida. A los tres personajes que estés utilizando. Luego tiene un ataque que mata instantáneamente a uno, siempre. Otro que más me haya costado, la araña de Final Fantasy VIII también, cuando era pequeño. Ahora es súper facilísimo. Si lo empiezas a hacer desde el principio, empiezas a conseguir las magias Electro Plus desde el principio y entrenas bastante a Quetzal, es facilísimo matar a la araña, a Xat, no sé cuántos, cómo se llama, la araña del primer disco de Final Fantasy VIII, me refiero, la araña mecánica, la que te persigue. Otro jefe que me haya costado muchísimo, Eve, de Parasite V2. Ahora no tanto, pero de pequeño sí que me costó bastante matarla y sacarme el final bueno y todo eso. Por cierto, Parasite Eve 1 y 2 también están subidos al canal. Os lo recomiendo que os lo veáis. De Kingdom Hearts, tanto el 1 como el 2, Sephiroth es un hijo de la gran puta. En los dos juegos es un hijo de la gran puta. Me costó muchísimo matarlo, pero bueno, al final terminé matándolo en ambos juegos. De hecho, el Kingdom Hearts 1 también está subido al canal. Aquí estoy haciendo publicidad. ¿Alguno más me ha costado?
Lucemon de Demon Strike Shadow's Luz también me costó bastante matarlo porque te empieza a meter estados alterados. Vamos, Imperial Dramon modo paladín también me costó muchísimo. Jugándolo en modo normal, en difícil, imagínate cómo tiene que ser. Alguno más me dejo. Dark Souls 1, los cuatro reyes, me costó un huevazo. También tengo subido Dark Souls 1 al canal, pero en esa partida jugaba mi hermano sobre todo. Yo de hecho creo que solo jugué uno y era cuando era manquísimo. Sigo siendo manquísimo, pero no tanto. Me costó también bastante ese. Iba a decir el de Bloodborne, que los directos que hacemos recientemente de Bloodborne lo habréis visto. Pero en ese que yo no participaba, o sea, yo no jugué. Jugué una así en plan coña, pero vamos, que sabía que me iba a matar. Y jugué contra la tía, con Lady María. Pero en mi caso, Bloodborne no pondría ninguno. Y me dejo alguno en el tintero seguro. O sea, estoy segurísimo. Ahora mismo no me recuerdo quién es, pero estoy seguro de que me dejo alguno. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Death Machine pregunta, ¿ves anime? ¿Qué tan frecuente? O sea, ¿cómo de frecuente? ¿Veo anime? Sí, por supuesto que veo anime. Me encanta el anime. Me encanta el manga. Me encanta ver series. Me encanta ver películas. Ya sean de animación, de actores. O sea, de actores. De acción real. De tecnología CGI. Me encanta. ¿Qué tan frecuente? Pues por lo menos. Ahora depende. A ver, depende si estoy en época de vacaciones o no. Si estoy en época de vacaciones, pues te diré que 4 o 5 capítulos al día de anime. O sea, lo que viene siendo, pues, 2 horas, una cosa así, ¿no? 25 más 25 son 50 minutos. Más o menos lo que 50 y 50 son 1 hora y 40. Algunas veces caen 6 capítulos al día. Depende, sobre todo porque, a ver, a la hora de comer como con mi familia y tal, pero a la hora de desayunar y a la hora de cenar normalmente suelo pasar, o sea, desayunar y cenar y merendar cuando meriendo delante del ordenador, o sea, ya sea viendo una serie, una película, etcétera. Entonces tampoco es tan raro. Cuando estoy en época de exámenes, pues lo mismo, cuando desayuno y ceno paro de estudiar, de hacer los trabajos, lo que sea, y me pongo una serie y me pongo a comer. O a desayunar, o a cenar, o a lo que sea. Siguiente pregunta. Death Machine vuelve a preguntar. ¿Qué series te gustaría traer al canal? Digimon Story Fever Sleuth Hacker's Memory. Eso es seguro. The Witcher 3, pero es muy largo. Y para subir The Witcher 3 me gustaría subir The Witcher 1 y 2. Crash Bandicoot Insane Trilogy, o sea, los nuevos Crash Bandicoot, me gustaría muchísimo traer al canal. Me gustaría traer Pixelmon, Minecraft, o sea, Pokémon en Minecraft, me gustaría traer. Me gustaría traer. Ya si hablamos de juegos clásicos, o sea, o por lo menos antiguos, Parasite Eve, The Third Birthday, que todavía no lo he jugado, para PSP. Me gustaría subir toda la serie de Kingdom Hearts, pero vi que no lo veía mucha gente, entonces subí el Kingdom Hearts 1, el Rechain of Memories, el de las cartas, me lo dejé a medias, el Birth by Sleep solo subí el final de Terra, veía que la gente no lo veía mucho y además eran juegos largos y dije, mira, no lo ven, no me voy a esforzar, así que no causa interés. Kingdom Hearts 3, ese sí que lo voy a subir sí o sí. Final Fantasy XV me gustaría subirlo, pero ya ha pasado un tiempo, así que probablemente sepa que no, la gente no lo va a ver. Yooka-Laylee me gustaría seguirlo desde donde lo dejé, que solo subí 2 capítulos. Gravity Rush 2, que lo he comprado y me gustaría subirlo. El Gravity Rush 1 no lo voy a subir porque ya me lo he pasado básicamente. Y bueno, por lo menos a corto plazo no lo voy a subir. A no ser que lo den en el plus, en la remasterización, etcétera. Life is Strange me gustaría subir, tanto el 1 como el 2 que han anunciado y se está rumoreando una precuela. O sea, los sucesos acontecidos antes del primer Life is Strange, donde controlaríamos a Chloe y a Rachel. A Rachel. ¿Qué más? Tales from the Borderlands. Borderlands 2 me gustaría seguir subiéndola, pero vi que la gente no lo veía. Una lástima porque era una serie bastante graciosa, creo yo.
el Borderlands 3, si lo sacan, me gustaría subirlo. Dying Light, pero bueno, tampoco veo que cause mucho interés entre vosotros. Es una lástima, pero no voy a subir vídeos que solo lo vean 20 personas. Bueno, 20, es una forma de decir. A no ser que sea como los de Medieval 1 y 2, que son juegos cortos, al fin y al cabo, me da igual si lo ven 30 o 300 personas. Son juegos cortos y son juegos que yo creo que deben de permanecer en YouTube. Y alguna más, o sea, hay muchas más, mejor dicho, que me gustaría subir. Me gustaría subir League of Legends más de seguido, pero es eso, es que tampoco hay mucha gente que lo vea, así que... ¿Para qué? Payday 2 me gustaría subir. De hecho, la demo de Payday 2 para PlayStation 3 es uno de nuestros vídeos más vistos, así que me gustaría subirlo. ¿Qué más me gustaría subir? Rocket League estaría bien subirlo, pero como no lo tengo... bueno, de hecho tengo algunos vídeos ya subidos de Rocket League. Me gustaría subir... no sé, algo más se me olvida, seguro. O sea, pero bueno, más o menos esos son los que hasta ahora... Ah, Digimon World 1 me gustaría subir, Digimon World 3, Digimon World 2, que nunca lo he jugado, Digimon World 2. Digimon Rumble Arena 2 me gustaría subirlo también. Los Digimon que no he jugado, Digimon World Redigitize o Redigitize Decode, Digimon Super Story Cross Wars para el Nintendo DS. Esos juegos me gustaría subir también. Y de juegos de Pokémon, algún juego de Pokémon randomizado, que por cierto, acabo de... igual cuando suba este vídeo ya lo tengo subido, no lo sé. Pero bueno, acabo de grabar el primer capítulo de Pokémon Platino randomizado. Qué putamente injusto, de verdad. Pasamos a la siguiente pregunta. Ángel Nikolaevich pregunta, ¿juego de Digimon favorito? Me pasa lo mismo que con si me preguntáis Digimon. Digimon favorito. No tengo el juego de Digimon favorito. Me gusta mucho el Digimon World 1, el Digimon World Next Order, me ha gustado muchísimo. Digimon Story Cyber Sleuth, Digimon World Dawn y Dusk, Digimon Rumble Arena 1, Digimon World 3. Yo creo que entre esos estaría. ¿Cómo conociste la franquicia de Digimon? Pues como la mayor parte de mi generación, a través del anime de Digimon Adventure. Luego también hay gente que dice, no, es que el anime es lo original y demás son todo producto para venderlo, cuando en realidad es totalmente al revés, pero bueno. ¿Cómo conociste la franquicia de Digimon? Por el anime de Digimon Adventure y por los juguetes que había por ese entonces para promocionar y tal. De hecho, creo que todavía conservo un Garurumon. Eran pequeñitos, no medían más de 5 centímetros. Bueno, igual sí, algunos sí. Tengo un Garurumon, dos Metal Greymon, que no sé por qué tengo dos. Un Kabuterimon al que le faltan dos manos, dos brazos, y tiene cuatro. Y un Metal Greymon azul. Anime favorito, Digimon Adventure, Full Metal Alchemist Brotherhood, La Ley de Weki. Y yo creo que esos tres son mis animes favoritos. Me gusta también mucho Dragon Ball Z, me gusta mucho también Naruto. Naruto, la primera temporada, si pueden, como no me la he visto, o sea, me he visto unos cuantos capítulos. Creo que es hasta que Naruto y Sasuke se pelean. O sea, cuando van tras él, llegan a la guarida de Orochimaru y tal. Me he visto creo que hasta esa parte. Y luego lo he complementado con los juegos de PlayStation 2. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 y Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, que me han abierto un poco más, pero más. Básicamente Naruto Shippuden me lo he visto hasta ese punto. Más animes que me gustan mucho. O sea, favoritos. Me pasa lo mismo. A ver, mis tres favoritos son Digimon Adventure, Full Metal Alchemist Brotherhood y La Ley de Weki, The Law of Weki, que os la recomiendo muchísimo. Me gusta también mucho Nanatsu no Taizai. Me gusta mucho Kiznaiber, que es del año pasado. Me gusta mucho High School DxD. No es de mis favoritos, pero me gusta mucho también. Y no solo es por el ecchi, me gusta la historia de High School DxD. La historia, cómo meten todas las mitologías. Me gusta muchísimo ese tema. Sword Art Online, no me gusta el anime, pero me gusta muchísimo la ambientación. Lo que pasa es que la cagaron completamente.
Para eso, para un anime de en los que se meten dentro de un juego y tal, Log Horizon. Yo creo que es mejor. O ¿cómo se llamaba este? Overlord, se llamaba. Overlord se llamaba ese. Bueno, Over no sé qué se llamaba ese anime, que también está bastante bien. Más animes que me gusten muchísimo, o sea, de mis que está entre mis favoritos. Caballeros del Zodíaco me gustaba mucho de pequeño. Ahora ya no lo sigo, buah, hace 1000 años que no lo sigo. Tengo alguno más. Ansatsu Kyoshitsu, o sea, Assassination Classroom, me gusta muchísimo también. El anime de God Eater me gusta bastante. Boku no Hero Academia me está gustando muchísimo. Monster Rancher me gusta muchísimo. March and Awaken Romance es espectacular ese anime, me lo tengo que volver a ver. De hecho, mi primera waifu sale de ese anime, de March and Awaken Romance, que es Dorothy. Mi primera waifu fue esa. Junto con Angigomon, obviamente, pero bueno, eso era la waifu de de todos los niños. ¿Qué quieres que te diga? Y de las niñas. Pasamos a la siguiente pregunta. JJ Game pregunta, ¿Digimons normales o X? ¿Black o normal? ¿Cuál prefieres? Depende. O sea, sí, depende. Por ejemplo, Leomon me gusta muchísimo más la forma X. Alomon, sin embargo, Alomon, la armadura del valor de Hawkmon, un dinosaurio azul, me gusta más la normal, por ejemplo. Gotsumon, por ejemplo, me gusta más la normal antes que la X. Es que la X está todo gordo, sinceramente. ¿Black o normal? Normalmente me gusta más las versiones normales de los Digimon que las versiones black, las versiones oscuras. No sé por qué, pero me gustan más. No sé, más colorido, más, ¿sabes? Es que es todo negro, los malos, obviamente, por eso se llaman black. Pero sí, normalmente me gustan más los Digimon normales. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Si un tren sale de Luxemburgo a las 3:15 y otro sale de Madrid a las 19:50, ¿cuántas patas tiene un gimnasio? Bueno, mi respuesta ya se la dije a Coldo. Las mismas zapatillas que le falta a una madre para matar a una cucaracha, me responde. Pero si el armadillo viaja a Alemania para beber papel de baño, y yo supongo que comprará una Delta con forma de hexagonal. Tonterías. O sea, esto es como un bonus clip ahí. Bla. Así que siguiente pregunta. Hugo pregunta, si tuvieras la posibilidad de hacer un juego, ¿cómo sería? O sea, si yo fuese desarrollador de un juego. Para empezar, un juego de Digimon con todos los Digimon posibles. Eso sería mi sueño húmedo. Otros, pues un Medieval 3, Crash Bandicoot 4, Spyro 4, Parasitive 4, Dino Crisis 3, el verdadero Dino Crisis 3, no esa puta chusta que salió para Xbox, para la primera Xbox, que fue una putísima mierda. Como juego no estaba mal, pero no es un Dino Crisis, lo siento. Ahora, un juego original. Rescataría el ¿cómo se llama? El género de las plataformas, porque siendo sinceros, a día de hoy ese monopolio, el 90% de los juegos plataformas buenos, o sea, buenos no, mejor dicho, conocidos, los tiene Nintendo. Mario, Kirby, Yoshi, y para de contar. Mario, Kirby, Yoshi, y alguno más habrá. Pero vamos. Crash actualmente está totalmente desaparecido, además de, o sea, sin contar con la remasterización que le van a hacer. Yooka-Laylee es un buen sucesor espiritual de Banjo-Kazooie, pero lo poco que he jugado es eso, demasiado rare. O sea, no, no está mal demasiado rare, sino demasiado. Te recuerda demasiado a Banjo-Kazooie. ¿Cuál fue la inspiración para hacer tu canal? Realmente no fue ninguna inspiración. Creo que ya hemos contado la historia. Estamos Project Alpha, el antiguo Mosque Gamer 2, mi hermano, que se supone que es Mosque Gamer 3, y yo, en Telepizza, y dijimos, oye, ¿hacemos un canal de YouTube? Y dijimos, venga, vale. Y ya está, esa fue la inspiración. ¿Cuál es tu YouTuber favorito? De los famosos, Alex del Capo. No me gusta hacer publicidad, pero de los famosos, Alex del Capo. Luego hay alguno que es menos conocido, Trafto, HDub, que no es necesariamente de videojuegos, pero Trafto, HDub, Hazte la lista, me gusta bastante, aunque hace bastante que no lo veo.
y ya está, esos cuatro serían Alex el Capo, H-Dub, bueno, H-Dub y H, los dos, Tracto y... hazte la lista. ¿Qué haría si YouTube desaparece? Pues jugar videojuegos, seguiría jugando a videojuegos. Y en vez de YouTube, pues subiría los vídeos a otra plataforma, yo que sea a Twitch o a donde fuese, si me apetece seguir subiendo videojuegos, la verdad. Me jodería muchísimo, pero muchísimo, perder todos los vídeos que tengo subidos, pero bueno. ¿Tienes mascota? Tuve mascota. He tenido en total 3 peces, de estos naranjas, que ha tenido todo niño de España. 3 peces naranjas y 2 agapornis. Los periquitos, entre comillas. Que no son periquitos realmente, son agapornis. Son pajaritos, vaya. Uno era azul, con el cuello blanco. Bueno, blanco no, carnoso. O sea, de color carne. De color piel. Es que no sé cómo se llama ese color. Yo lo llamo de toda la vida color piel. O color carne. Que es así como naranja clarito. Naranja marrón clarito. Muy clarito. Y otro que es el mítico, que es verde con el cuello rojo. El azul se me murió hace unos 5 años. Y el verde, que era el que quedaba, la única mascota que me quedaba, se me murió hace 2 años, creo. No, 2 años no, el año pasado en verano, que le dio un golpe de calor al pobre. Y los peces, pues hará 10 años así que se me murieron. He tenido también una perrita. No era mi mascota realmente, voy a explicar la historia. Nosotros antes veraneábamos en Málaga, en un pueblo. Bueno, no era ni un pueblo, era una aldeita con 5 o 6 casas que había. O sea, era relajado, no lo siguiente. O sea, ahí te desestresabas completamente. Que estaba cerca de un pueblo de Málaga, en Andalucía. Entonces, un primo de mi padre sabe que nos encantaban los perros. De hecho, yo de pequeño, día sí, día también, les decía a mis padres: compradme un perro, compradme un perro. O adoptamos un perro, que yo creo que es mejor adoptar, pero bueno. Compradme un perro, compradme un perro. Lo que... pues eso. Entonces, el primo de mi padre me oyó y tal. Y a él le echaron una perrita, una bebé, no tendría más de 2 semanas de vida. No tendría más de 2 semanas de vida. Se lo echaron, tenía una pata rota, la pobre. Bueno, a nosotros nos lo echaron debajo de nuestro coche, porque ahí a esa aldea tenías que ir con coche, si no, no, pues no podías ni ir a comprar leche, ni ese tipo de cosas, o sea, cosas básicas. Nos lo echaron debajo de la... del coche. Entonces mi madre oyó aullidos, como llorando, a un niño pequeño, un animal pequeño, y dijo: ¿qué demonios era esto? Miró debajo del coche y nos encontramos una chihuahua. Porque era una chihuahua de color marrón, pequeñita, pequeñita, diminuta, te cabía en la palma de la mano. Y la alimentamos con la jeringuilla del jarabe, que te vienen todos los jarabes. Bueno, le echábamos leche ahí y le dábamos de comer. La alimentamos durante todo un mes, creció sana, se recuperó la pata y nos volvimos a Bilbao. Mi abuelo se quedó allí otro medio mes o un mes, porque íbamos mi familia, o sea, mi familia cercana, mis padres, mi hermano y yo, mi tía y mi abuelo. Íbamos allí a la casa de mi abuelo a veranear. Y mi abuelo se quedó durante un rato porque su hermana vivía allí. Su hermana por ese entonces vivía allí. O sea, mi tía abuela, porque sería mi tía abuela, vivía por allí. Entonces se quedó él, mi abuelo, con la perrita. Y estuvo a punto de traérsela para acá. Chispita se llamaba la perrita, por cierto. Estuve a punto de traerla para acá, pero justo ese mismo día, el día anterior a que él se viniera, se encontró con un señor que se enamoró de la perra y se la llevó. Y recuerdo que que nos lo dijo por teléfono y me lo dijeron a mí y me puse a llorar. Vamos, no había llorado nunca en mi puñetera vida, porque yo cuando nos fuimos de allí me la quería llevar. O sea, no quería irme del pueblo sin llevarme a mi perrita, vaya. Pero bueno, eso ya habrá pasado unos... ¿cuánto ha pasado ya? ¿Unos 10 años? ¿10 años? ¿Desde entonces? No, porque yo creo que no tenía ni los 10 años. No, sí, yo tenía los 10 años, yo estaba en cuarto de primaria. Entonces habrá pasado, pues eso, 12 años.
No sé si seguirá viva, no la he vuelto a ver a mi perrita. Así que... Y si no tienes mascota, ¿qué te gustaría que sea tu mascota? Quiero tener un gato y un perro. Un gato... El gato tiene que ser... Bueno, o sea, me gustaría que fuese de tres razas. Un gato persa. Hay un gato que no sé cómo es la raza. Que es naranja, con el pelo corto y ojos azules. Que me encanta esa raza. Y otro gato que me gustaría tener... Uno negro o grisáceo. No sé qué ruso se llama la raza. Y tiene también los ojos azules. Es precioso. Y de perros me gustaría tener una Kita Inu, un Husky siberiano o un pastor alemán. Me encantan esas razas. Bueno, me encantan todas las razas, salvo las que no tienen pelo. Pasamos a la siguiente pregunta. The Black Snake pregunta: si te hicieran cambiar una serie sí o sí de Digimon a una de Pokémon, ¿qué Pokémon jugarías y cuál serie cambiarías? En primer lugar, si me hiciesen cambiar una serie de Digimon por una de Pokémon, me les cagaría en el pecho. Eso para empezar. Pero si tuviese que cambiar una de las que ya tengo subidas, cambiaría Digimon Rumble Arena, de los que tengo subidos es el que menos me gusta, aunque me encanta. Y subiría Pokémon Sol y Luna, porque es el más nuevo y tiene más Pokémon, obviamente, randomizado. Porque, como he dicho antes, acabo de grabar el primer capítulo de Pokémon Platino randomizado y es una puta locura. Pues eso, cambiaría... Subiría Pokémon Sol y Luna randomizado. Pero como no tengo ni emulador para la Nintendo 3DS, porque a día de hoy no funciona con Pokémon Sol y Luna. Ni... O por lo menos que yo sepa. Y tenemos un PC de 1000 euros que no lo corre. Lo corre a 10 FPS, así que... Y con bajones. No, problema del ordenador no es. Ni tengo el Pokémon Sol y Luna. O Luna, mejor dicho, yo compraría el Sol, obviamente. Ni tengo el una Nintendo 3DS que funcione, porque la mía está rota. Ni tengo una capturadora de Nintendo 3DS, ni lo tengo randomizado, obviamente. Ni sé randomizar el Pokémon Sol y Luna. Pues en principio, a día de hoy, no podría hacerlo. A no ser que algún suscriptor me regalase todo eso, pero... En este caso no. No esto, pero subiría eso. Pokémon Sol y Luna randomizado. Perdón. Sari Neko-chan pregunta: ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Contesté que no sabía. ¿En que ambos tienen picos? No lo sé, no tengo ni idea. Derpy pregunta: Mosque, ¿quién es Nieva Colas? Mario responde: un yokai. No lo sé. De Yokai Watch no tengo ni puñetera idea. Así que. Derpy vuelve a preguntar: Mosque, ¿tus digis favoritos de cada serie de Digimon? De Digimon Adventure, Agumon. Agumon y Gabumon. Y bueno, sus formas evolutivas. De Digimon Adventure 2, Behemon y Patamon. Y sus formas evolutivas. De Digimon Tamers, Gilmon y sus formas evolutivas. Impmon y Belzebumon, obviamente. De Digimon Frontier, Agunimon, Lobumon y Loebemon y sus formas evolutivas. Las corruptas de Loebemon. Bueno, sí, Duskmon sí me gusta. Belgemon no me hace mucho chiste, la verdad. De Digimon Data Squad, Agumon y sus formas evolutivas. Y Gaomon y sus formas evolutivas. Y de Digimon Cross Wars, Southmon, Dorulmon y Greymon. Greymon el azul. Y sus formas evolutivas, obviamente. De Digimon Hunters son básicamente los mismos que el anterior, así que me tiendo igual a Gamdramon. Y de Digimon Universe, Dokamon, Musimon y Gatchmon. Me gusta más el que más me gusta es Dokamon. El Oscuroi pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas YouTube al día? Depende del día, depende de si tengo exámenes, depende de si me apetece. Prácticamente, pues lo que subo, lo que tarda en subirse los vídeos, si veo algún vídeo, dependiendo también de qué vídeo sea, si hago directos, no hago directos, como no... Esas cosas. O sea, todo depende. ¿Cómo nació el canal? Lo he explicado antes. ¿Cómo descubriste Wattpad? Busqué un sitio donde subir relatos y me encontré con Wattpad. ¿Cuáles son tus Digimon favoritos, ya sea de la misma línea o no? Que ya lo he dicho 40.000 veces en los vídeos. Dracomon y toda su línea evolutiva. Agumon y toda su línea evolutiva. Gabumon y toda su línea evolutiva.
Dorumón y toda su línea evolutiva. Las dos, las de que va por Reptiledramón, Grademón, como las que va. Y Alfamón, como la que va por Dorugoramón. Todas. Ryudamón me gusta muchísimo también. Tsukaimon, de hecho, Tsukaimon me gusta más que Patamon, que es la versión oscura. Y se me olvidó decirlo antes. Ciberdramón, Tactimon me gusta muchísimo. Yo qué sé, hay un montón. Shoutmon me gusta bastante también. Tengo un montón. Es que tengo un montón de Digimon favoritos. ¿Digivice favorito? Estoy entre el de la tercera temporada con las cartas y el de Cross Wars. Entre esos dos, son mis favoritos. ¿Serie de televisión que recomendarías? La ley de Weki. Es bastante desconocida. No voy a recomendar Full Metal Alchemist Brotherhood porque la gente más o menos sabe lo que es Full Metal Alchemist. Y si no lo sabéis, pues tenéis un problema, la verdad. Si os gusta Marvel, Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. y todas las series de Marvel de Netflix, o sea, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. La de Iron Fist es la más floja, pero está bien. En cuanto a cuestión de poderes de los cuatro, es el que más me gusta. El que más me gusta de los villanos es el de Jessica Jones, que me parece un tremendo hijo de la gran puta, pero es que es genial. David Tennant, creo que se llamaba el actor. La trama me gusta más la de Daredevil. Y la banda sonora, o sea, la música y tal, me gusta más la de Luke Cage. También recomiendo la que van a sacar de Defenders, que tiene muy buena pinta. Y sobre todo la de The Punisher, que me parece que se va a convertir de las series de Marvel de Netflix en mi favorita. Más series que recomiendo. No sé, la verdad. Ahora mismo todo depende de los gustos de la gente. Pues te diría, yo que sé. Ahora mismo Flash, Green Arrow, o sea, Arrow. Pero la verdad es que no estoy muy contento con lo último que he leído de Arrow, que también lo he dejado un poco apartado. De Flash lo mismo, lo he dejado bastante apartado. Pero en sí ahora mismo, Castle. Si os gustan las series policíacas, mi favorita es Castle. Aunque el final no me gustó mucho, no voy a decirlo por si no lo habéis visto, pero... ¿Canción que más escuchas? Por temporadas, o sea... Butterfly de Digimon... Believer, Demons y Radioactive de Imagine Dragons... openings de anime, me gustan bastante... Openings y músicas que aparecen en los animes... Depende de temporadas... ¿Libro que más te ha gustado leer? La saga de Harry Potter... Es que he crecido con ellas. Me las tengo que volver a leer. Si os gusta El Señor de los Anillos, os recomiendo una saga que se llama La Horda del Diablo. Escrita por un español, Antonio Martín Morales, andaluz. No sé de dónde era. ¿De Córdoba, puede ser? No sé, no tengo ni puñetera idea, la verdad. Pero está muy bien, La Horda del Diablo, que por cierto, me tengo que leer el quinto libro. Tengo que leerme también el séptimo libro, el nuevo, no, el séptimo no, el octavo, el de El Legado Maldito, El Hijo Maldito, o como se llame, que me lo han regalado ambos. Apocalipsis Z se llamaba el libro de Manuel Loureiro, que es otro español, gallego. Espera que lo busco, Apocalipsis Z, efectivamente. Apocalipsis Z, pues un apocalipsis zombie. Es una saga de tres libros, o sea, de una trilogía, que si os gustan los zombies os recomiendo muchísimo leer. Es de un escritor español, Manuel Loureiro. Y alguna más me recomendaría. O sea, me ha gustado mucho leer Fulgor, que me lo tengo que leer todavía, que es de Manuel Loureiro. Y El Último Pasajero, también de Manuel Loureiro, que es de un barco fantasma, que está muy bien también. Black Tamer Anthony pregunta: ¿temporada favorita de Digimon? Digimon Adventure, quizás por la nostalgia. Y Digimon Tamers. Lobo Azul pregunta: ¿cuándo enseñarás tu cara? La enseñé brevemente, por accidente, en un vídeo. No os voy a decir cuál. Así lo buscas. Y lo enseñé en otro que ya lo he borrado, que era el de Slendytabis, que lo subí, pues no sé, me apetecía, especial Halloween, subí. Y subí ese, un vídeo de un juego de terror.
Mario pregunta, ¿me dabas 24-7? Por supuesto. Mario vuelve a preguntar, si un objeto inamovible choca con uno imparable, ¿a qué hora sale el tren de Madrid al mundo de las piruletas? Pues cuando a Pokémon haga una buena historia. Sarineko-chan pregunta, 1. ¿Qué pasa si Nokia le da a Ciber, la de Ciber, se cae al suelo, o sea, la de Cibersluz? Que el mundo digital se destruye. 2. ¿Por qué Aku Aku tiene una nariz humana en la remasterización de Crash? Yo pienso que se la ha quitado a uno de los investigadores de Cortex y se la ha puesto. Así todo creepy. Ya tenéis creepypasta. Siguiente pregunta. Dallas menos 18 pregunta. ¿Saga de película favorita? Star Wars. ¿Videojuego favorito? No tengo videojuego favorito. Crash Bandicoot. La saga de Crash Bandicoot. O sea, la trilogía de Crash Bandicoot. Más Crash Team Racing. Más Crash Bumba. O sea, Bumba no. Crash Bash. La trilogía Spyro. Medieval. No sé. Kingdom Hearts 2 me gusta muchísimo. Final Fantasy 8. Final Fantasy 12. Demon Story Saber Sleuth, Demon World Next Order, Primer Demon World, Digimon World 2003. No tengo. BSO de película y de videojuego favorita. O sea, banda sonora original. Star Wars, diría yo, en cuanto a películas. Harry Potter también me gusta, pero la de Star Wars, sin ninguna duda. Y de videojuego, BSO de videojuego favorita. La de algún Final Fantasy, Kingdom Hearts, ese tipo de cosas. Los juegos de rol suelen ser los que mejor banda sonora original tienen. Yo creo que estaría empatado entre Final Fantasy VIII, Kingdom Hearts 2 y Demon Story Cyberslug. He terminado empatados los tres. ¿Algún anime o manga favorito aparte de Digimon? Ya lo he dicho antes. Full Metal Alchemist Brotherhood, La Ley de Weki, etc. ¿Cuál fue la primera película que fuiste a ver el cine? ¿Película favorita? No sé. O sea, película favorita no, calla. Primera película no sé, pero la primera de la que tengo recuerdo de ir a ver al cine, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. O la Cámara Secreta, me da igual, como queráis llamarla. Creo que es la primera que tengo recuerdos de verla. Que de hecho, la primera que fui a ver, mejor dicho, fue a ver Lilo y Stitch. Pero me puse a llorar porque no había. Era un niño muy pequeño. Pero ver una película en el cine, Harry Potter y la Cámara Secreta. La que tengo yo recuerdo la primera vez. El primer libro que leíste era Harry Potter y la Piedra Filosofal. El primer manga, Digimon Adventure V-Tamer, pero lo dejé a medias. Porque el que lo subía subtitulado, o sea, subtitulado o doblado, como queréis llamarlo, dejó de subirlo. Y youtuber favorito, Alex el Capo, ya lo he dicho. Youtuber que menos te gusta, no quiero hablar de ello por no hacer publicidad, pero Saselandia, no Saselandia por lo que dice, porque es un personaje, al fin y al cabo es un personaje, no creo que exista una persona tan gilipollas, sino por sus fans, que se lo creen todo al pie de la letra. El personaje de Saselandia, el personaje de Gino Gamer, incitan al odio. O sea, incitan al odio y a mover a los niños rata. A insultarse entre ellos. Punto. No incita nada más. Otro que que no me gusta tanto. Maxi Vergas, es que me parece un completo subnormal. O sea, es un personaje, pero su personaje me parece el de un completo subnormal también. Y el de Dallas lo mismo. También me parece un completo subnormal. Auronplay tampoco me gusta nada, pero nada, no me gusta nada. Pero no llega al nivel de los otros. Ni Auronplay ni Wismichu me gustan nada. De Wismichu no me gustan. No me gusta él, pero me gusta alguno de sus vídeos. Pero Auronplay ni siquiera eso. Eso sí, no llega. No es que los odie. Pero no me gustan. En absoluto. No es lo mismo que Sassel, Dallas, Mexi Vergas, eso directamente no les odio, pero les digo a sus fans, ¿por qué sois tan idiotas?
Gino, es que les digo, ¿por qué sois tan idiotas? Es que repetís como putos loros lo que dice gente. Gente que está interpretando un papel. En fin. Que... no odio a nadie, pero esos youtubers son los que no me gustan. Auronplay y Wismichu los puedo llegar a soportar. A los otros no. Mejor dicho, no soporto a los fanboys de los otros. Siguiente pregunta. Sasel puto calvo. Curioso que lo diga teniendo en cuenta la respuesta que le he dado antes. ¿Tienes novia o novio? Soy heterosexual. No me gusta. Es decir, no me gustan los chicos, me gustan las chicas. Me gusta más un coño que un caramelo o un niño pequeño. Para que me entendáis. ¿Tienes novia? He tenido hasta marzo de este año. Cinco. No, casi 6 años han sido de relación. Y es la única novia que he tenido. Pero bueno. Algún lío también ha habido por ahí. Pero nada, no ha sido eso, no ha sido novios en sí. Novia formal, de verdad, la que he tenido hasta marzo de este mismo año, que bueno, pues por diversos motivos nos hemos separado, seguimos siendo amigos y tal. Tampoco voy a explicaros más de este tipo de cosas porque es algo bastante personal. Lo de la perra, pues sí, he querido comentarlo porque es una historia bonita, pero bueno. ¿Te has peleado alguna vez con alguien y en especial con algún amigo? Con algún amigo nunca me he peleado. Soy una persona... A ver, yo soy una persona rara, si queréis decirlo así. Considero a muy poca gente amigos míos, pero a los que considero amigos míos, soy fiel a ellos. Considero amigo a Andoni, a Sari, o sea, a Andoni me refiero a Silver, a Coldo, a Ibai, mi mejor amigo de la infancia, que nos hemos criado prácticamente juntos, y a una amiga mía que se llama Ana, que ni siquiera ha escrito nunca en los canales, en los vídeos ni nada de eso, pero considero muy amiga mía a Ana, pero en principio es eso, nunca me he peleado con ningún amigo, por lo menos que yo tenga recuerdo. Soy fiel a mis amigos, no suelo fomentar movidas entre amigos. ¿Y me he peleado con alguien? Sí, pero no porque yo quisiera, porque me estaban tocando los cojones. Ya lo he dicho alguna vez, me intentaron hacer bullying, lo intentaron, no lo consiguieron. Yo siempre he sido un chaval que ha ido a su puta bola, que no quería movidas ni nada. Me intentaron hacer bullying, me tiraron al suelo, cogí con mis piernas, le hice una pinza en el cuello, le dejé morado. Y casi sin oxígeno. No se volvieron a intentar meter conmigo. Esa yo creo que ha sido la única vez que me he peleado en toda mi vida. Esa y otra porque me estaba tocando las narices hasta que le metí un puñetazo que le dejé el ojo morado. Dos veces me he peleado en toda mi vida y tengo 22 años. Una vez cada 11 años me peleo. ¿Tienes alguna película que odies con toda tu alma? No. Crepúsculo me parece. La saga Crepúsculo me parece una puta mierda. Pero no la odio. ¿Y algún videojuego? Sí. Dino Crisis 3 de la primera Xbox. Lo odio con toda mi alma. No lo sé. No suelo ser hater. Suelo ser un tío que le gusta casi todo. Incluso el romanticismo. Pero es que no puedo con Dino Crisis 3. No puedo con ese juego. He intentado jugarlo, he intentado pasármelo. Es que no puedo, es que lo odio con todo mi ser. Si tuvieses oportunidad de traer algún clásico con la potencia y gráficos actuales, ¿cuál sería? ¿Sería exclusivo o multiplataformas? Medieval, Tombi o Tomba, Croc, Jade Cocoon, Siphon Filter, Jack and Daxter, Sly, que quiero saber lo que pasa después del cuarto juego, Ratchet and Clank. Quiero que haga más juegos. Crash Bandicoot, Spyro, Parasite Eve, Siphon Filter, no sé si lo he dicho, Chase the Express, El Expreso de la Muerte, Metroid, F-Zero, Kid Icarus, los Ice Climbers. Hay un montón de juegos que quiero que vuelvan. Pues todos los que he dicho, los que han sido exclusivos de PlayStation 1, pues me gustaría que fuesen exclusivos para PlayStation 4. Y los que son exclusivos de Nintendo, pues para la Switch. ¿Qué opinas de Sasel? Lo he dicho antes, es un puñetero personaje. No tiene pelo. A la vista está.
Es un personaje que parece que que Sony la ha violado y todo es culpa de Sony. Todo porque las revistas nos engañan y demás. No sé cómo será personalmente, no le conozco. Seguramente no sea así de subnormal. Pero sí que digo que su personaje está hecho para fomentar el odio hacia otras plataformas, especialmente Sony y PlayStation 4. Existe únicamente por eso y porque los niños rata fanboys de Nintendo y haters de Sony le siguen la corriente y se creen a pies juntillas lo que él dice. O sea, su mayor éxito es por los haters de Sony. No voy a negar que tenga humor, yo no lo encuentro, pero vamos, yo eso es lo que creo. No voy a poner la mano en el fuego, tampoco es que tampoco estoy demasiado informado, ni quiero estarlo, sobre el canal de ese señor. Pero vamos, que se nota a simple vista que es un personaje que no creo que sea así. Y de todos los youtubers que se dedican al salseo para ganar visitas, todos esos youtubers critican Sálvame y luego están convirtiendo YouTube en Sálvame. Sálvame, para los que no lo sepáis, es un programa de prensa rosa que es una puta mierda de aquí de España. Se dedican a insultar, a hablar. Por ejemplo, lo que pasó hace unos meses con la novia del Rubius. Que era una cazapartners, que no sé qué, que no sé cuántos. Mira, chicos, de verdad, si Rubius quiere meterle toda su herencia africana, o noruega en este caso, noruego era, ¿no? Medio noruego, yo qué sé. Bueno, me entendéis lo que quiero decir. A una tía, o sea, meterle el muñeco en la cueva. Que meterle pollazos, por si no lo entendéis. Si quiere meterle pollazos a una tía, que se los meta. Es su vida. Mi opinión, métete en tu puta vida. A todos los que se dedican al salseo, meteos en vuestra puta vida, que si tenéis que hablar de la vida de los demás, es que la vuestra es muy triste. Y si ganáis visitas gracias a eso, más todavía. Vuestro canal tendrá muchos más suscriptores que los míos. Pero son puta mierda. Esto es una puta mierda. Como diría Berto, imitando a Chicote. ¿Tienes algún tipo de merchandising de tus sagas favoritas? Tengo figuras, sobre todo pósters de animes y de tal. Y de videojuegos también, de Dark Souls sobre todo. Yo creo que de lo que más tenemos pósters es de la saga Souls. En parte gracias a mi hermano. Merchandising, pues lo que he dicho, tengo figuras, tengo algunos amigos. De amigos tengo el Zelda, Link, Samus, Donkey Kong, Bowser y Marth. Tengo que comprar, a ver si me los compro. Te quiero el de Ike, el de Mewtwo, el de Charizard, el de Pikachu. Bueno, el de Pokémon, quiero el de todos los Pokémons. Quiero también el de Cloud. El de alguno de los mis. Así que suscriptores, si queréis mandármelo. Todo esto lo digo de broma, ¿eh? El de Estela o Rosalina, como queráis llamarlo. Me gustaría tenerlo. El de Pac-Man, el de Sonic. Me gustaría tenerlos también. Kirby. Más merchandising. Pues la verdad es que. Ah, bueno, tengo el Digivice de la cuarta temporada. Tengo dos Digivice de la cuarta temporada de Digimon, uno de ellos es de mi hermano. De hecho, mi hermano tuvo el del de espíritu de fuego, el de Agumon, el rojo, pero no le funcionaba, así que se cogió el azul. o sea, el que yo tengo. También tengo el de Digivice de la tercera temporada. Tengo cartas de la tercera temporada. Bueno, tuve hace tiempo, pero las he vuelto a comprar. Joder, cuestan un ojo de la cara. Tengo cartas de Yu-Gi-Oh también. Aunque eso más bien es merchandising, es que Yu-Gi-Oh! Nació con eso. Luego se hizo el anime y los videojuegos para publicitarlo, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Tengo también el emblema, o sea, el colgante de los de Digimon con el emblema. Tengo un colgante también de con el símbolo de The World Ends With You, juegazo de Nintendo DS, por cierto. Tengo. Bueno, mi hermano tiene el de Kill la Kill. ¿El de la media tijera? Sí, Kill la Kill. Tiene y algo más. Alguno más tendremos, algo más de merchandising. Pero sobre todo figuras y póster.
Que me gustaría tener muchas más figuras, pero es que no tengo sitio para donde ponerlas. ¿Sabes dibujar y pintar? Ni dibujar ni pintarse. Soy un negado para eso. Me gustaría aprender, sí. Pero, ¿eres más de Playmobil o de Lego? Si es de videojuegos, de Lego. Si es de figuras, Playmobil. Y también depende de a qué nos refiramos. Si son crossovers, o sea, con otras sagas, Star Wars, Jurassic Park y todo eso, prefiero Lego. Si son originales, prefiero Playmobil. ¿Te gusta salir de fiesta o prefieres quedarte durmiendo en casa? Prefiero quedarme durmiendo en casa. No soy amigo de las fiestas, no, no me gusta. Hombre, si es una fiesta de un pueblo, o sea, las fiestas de, yo qué sé, las verbenas y ese tipo de cosas, pues sí me gusta, pero salir de fiesta, lo que se refiere de discotecas y tal, no, no me gusta. ¿Por qué? Soy una persona que le gusta escuchar la música que me que quiero en ese momento, ni reggaetón ni mierdas de esas. Si no me apetece sería escuchar reggaetón, o sea, nunca me apetece escuchar reggaetón y me pone reggaetón, pues sinceramente no me apetece bailar. ¿Te has emborrachado o drogado alguna vez? No, nunca. La verdad es que soy una persona que piensa que no hace falta ni drogarse ni emborracharse para pasárselo bien. De hecho, es pasárselo bien de forma sana. Volviendo a lo de las fiestas, mira, prefiero quedar a cenar con mis amigos, hablar, ver una película, lo que sea, antes que salir de fiesta. Yo lo prefiero, me lo paso mejor porque, y luego hablamos sobre esa película. Lo prefiero. O sea, creo que hay mejores formas de divertirse que salir de fiesta, sinceramente. Y soy una persona que ama, ama demasiado dormir. Me encanta dormir. No dormir 14 horas, pero por lo menos quiero, me gusta dormir 8 horas. Y en épocas de exámenes no lo consigo, obviamente. Pero sí, salir de fiesta. No digo que, a ver, con lo de emborracharme, no digo que no haya tomado nunca alcohol. De vez en cuando me tomo una cerveza, ese tipo de cosas, pero no me he emborrachado nunca y no lo pienso hacer. Y drogarse, pues lo mismo, soy una persona, me gusta estar sano, entre comillas, porque luego como mil millones de mierda, chocolate y esas cosas, pero en ese aspecto no me gusta. O sea, no, es que no me atrae emborracharme ni drogarme, no. Soy una persona en ese sentido que, si me queréis llamar muermo, pues llamarme muermo, pero creo que soy lo suficientemente, no sé cómo decirlo, bueno, sé divertirme sin emborracharme ni drogarme. Pienso que no hace falta. Ahora bien, cada uno que piense lo que quiera. Por cierto, siguiente pregunta. Posky Polka pregunta, ¿qué opinas de la gente que sube las llamadas pranks como el caranchoa? Mira, si no el 100%, el 90% de esas pranks están planificadas. Es decir, la víctima, entre comillas, está compinchada con esto, con el que hace el vídeo. Le paga una suma de dinero, o es amigo suyo, o lo que sea. Las pranks estas de, voy a ver si puedo ligarme a la novia de este, lo siento, hijo mío. Pero ahí pasan dos cosas. O la novia, o novio, en el caso de que se produzca el contrario, es muy subnormal, porque si quieres liarte con otros o tirarte a otros, no sé qué cojones haces en una relación, eso para empezar. A no ser que tengáis una relación abierta, ahí ya no me meto. O está planificado todo. Lo siento. No soy muy, a ver, soy de los que piensan que hay escalas de grises y no todo es blanco y negro, ¿eh? Pero lo siento, no estás, si estás en una relación con una persona y no la quieres, sinceramente eres estúpido. Así de claro. También es cierto que, como me ha pasado a mí con mi ex, no es que no nos quisiéramos, es que, pues, por X o por Y, apenas nos veíamos. Y las que son de verdad, como la del caranchoa, pues sinceramente la hostia se la merecen. Vamos a ser, o por lo menos parece que son verdades, son verdad la prank esta del caranchoa. Sinceramente, la hostia se la mereces. Vas a ir a molestar tú a un señor que está trabajando. No, es que no lo hizo bien. Perdona, no lo hizo bien. Yo estoy trabajando, me levanto a las 6 de la madrugada y viene un tío, o antes, y viene un tío a insultarme.
No le pego una hostia, le pego cuatro. Y soy pacifista. Así que nada. Precisamente, ese señor, si... No sé si sea verdad o no, parece que sí. Pero si no, si es verdad, ese señor ha hecho lo que los padres del cara del Gran Bomba, o como se llamase el gilipollas este, no hicieron en su puñetera vida. Darle una hostia a tiempo. Pasamos a la siguiente pregunta. Caquetable. ¿Te comprarás el Crash Bandicoot Insane Trilogy? Por supuesto, es Crash Bandicoot. ¿Qué piensas? ¿Que no me lo voy a coger? Si es así, ¿lo subirás? Por supuesto que sí, lo voy a subir. De hecho, probablemente haga directos. Aunque no lo subiré la primera semana, porque si todo marcha bien, me iré una semanita de vacaciones a Valencia a visitar a una amiga. ¿Algún juego clásico desconocido que nos recomiendes? No es totalmente desconocido, pero Parasite Eve, Parasite Eve 1 y 2, recomiendo muchísimo, sobre todo el 2, jugarlo. Es para PlayStation 1, es buenísimo. Jade Cocoon, el primero, el 2, no, me han dicho que no es muy bueno. No lo he jugado, pero me han dicho que no es muy bueno. Lo recomiendo también. Y más así desconocidos, no sé. Siphon Filter, Medieval y todos esos, básicamente la gente que vivió en esa época los conoce. Así que Ape Escape, no, es que tampoco es desconocido Ape Escape. La gente que vivió ese momento teniendo la PlayStation 1, la mayoría sabe, aunque no lo jugó, sabe cuáles son más o menos. Así que en principio, siguiente pregunta. Ah, no, espera. ¿Y algún juego que recomiendes y que no tenga que ser un clásico? The World Ends With You para Nintendo DS. Para mí ya es un clásico de las portátiles, pero lo recomiendo. Gravity Rush para PS Vita y PlayStation 4, la remasterización. Gravity Rush 2, lo recomiendo muchísimo. Digimon World Next Order, Digimon Story Cyber's Luz. No son, a ver, no son desconocidos, pero... De hecho, Gravity Rush 2... es muy buen juego. De hecho tiene un 8,5 de media, creo, sobre 10. Y ha vendido muy poco, cosa que me toca bastante los cojones. No ha vendido ni medio millón de unidades, y es una auténtica pena, porque es muy buen juego. De verdad, si tenéis PlayStation 4, compraros el Gravity Rush 2. No os va a defraudar. De hecho es uno de los juegos que voy a subir en verano, probablemente. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Caca, pregunta. Sí, te llamas Caca. ¿Cuál piensas que es el videojuego más sobrevalorado? Depende a quién le preguntes. Si es en cuestión de ventas... Bueno, es que tampoco. Pero bueno, la saga Call of Duty está súper sobrevalorada. No digo que sea una mierda. Juego más sobrevalorado, la saga Call of Duty, la saga Battlefield. Se venden como referentes... Shooter, y sinceramente Counter Strike se los viola, Overwatch se los viola, y por lo menos a mí el Doom se los viola, el Wolfenstein se los viola, Quake se los viola. O sea, Doom es el puto padre de los shooters, uno de los padres de los shooters, junto con Wolfenstein y Quake, si no recuerdo mal. Lo siento, pero Call of Duty y Battlefield no tiene nada que hacer contra Doom. Lo siento mucho. Me da igual. Que me... Venid a insultarme si queréis. Pero Doom... Solo el primer nivel de Doom ya vale más que Call of Duty y Battlefield. Y lo dice alguien que le gusta Call of Duty y Battlefield. Lo siento mucho. Decir que Call of Duty y Battlefield son mejores que Doom es no tener ni puta idea, pero ni puta idea sobre videojuegos. Lo digo así, ¿eh? Vamos a decirlo de otra forma. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo hacer una metáfora, por así decirlo? Los seres humanos somos Call of Duty Battlefield. El dragón de Komodo es el Doom. Ahora decidme, ¿quién es más mortal? Utilizando sus armas físicas, sin ningún invento ni nada. ¿Quién es más mortal? Un humano que le pega un puñetazo a un dragón de Komodo que te muerde y mueres un 99% de las veces. Pues eso.
para que lo entendáis. Y el más infravalorado, otro sobrevalorado, considero yo que es Grand Theft Auto 5. Está muy sobrevalorado. Sí, tienes muchas cosas que hacer, muchas tal. El mapa es muy grande, está vacío. Está vacío, los dos primeros meses no podías conectarte a internet, y eso que nosotros no teníamos un internet precisamente malo. A mí se me borraron dos o tres personajes en el Grand Theft Auto Online. Hay la hostia de hackers en el online. Los atracos llegaron uno o dos años más tarde, que eran el principal atractivo del juego. Grand Theft Auto 5, buen juego, sí, sobrevalorado muchísimo. Skyrim para mí también me parece bastante sobrevalorado. Me encanta Skyrim, pero lo siento, está sobrevalorado. Prefiero Oblivion, mil veces. The Legend of Zelda Breath of the Wild también está súper sobrevalorado. No, un 10. Un juego tiene un 10 cuando baja a 20 y 15 FPS. Que no tiene 30 putos FPS estables. Lo siento, no se merece un 10. Así que queda. La saga Pokémon me parece también bastante sobrevalorada. Una saga que no tiene apenas historia. La historia que tiene deja bastante que desear. Y que un juego, una saga cuyo logo es... perdona. Hazte con todos, lo que le mantiene actualmente viva es el competitivo. Hazte con todos, yo lo interpreto como captúralos a todos. Y lo que más le da vida actualmente es el competitivo. Lo siento, pero Pokémon necesita renovarse. ¿Más infravalorado? A ver, y esto lo digo diciendo Call of Duty me gusta, Battlefield me gusta, Pokémon me gusta, Grand Theft Auto me gusta, The Legend of Zelda me encanta. Bueno, Pokémon me encanta también. Pero no le quita que esté sobrevalorado. Hay que ser putamente objetivo. ¿El más infravalorado? Considero que los juegos de Digimon están muy infravalorados en Occidente. Os lo voy a decir así. Digimon Story Zebra's Luz consiguió un 38 de 40 en Famitsu. Una revista japonesa que analiza juegos y tal. 38 sobre 40, que más o menos es un 9, un 8, una cosa así. Aquí en Europa le hemos dado 7, 7,5, 6,5. Entonces, sinceramente, la saga Digimon en cuanto a videojuegos en Occidente está muy infravalorada. Gravity Rush 2 está, no voy a decir sobrevalorada, pero está bien valorada por la crítica, pero muy infravalorada por el público. Tío, no sé qué cojones haces con una puta PlayStation 4 comprándote putos FIFAs y puto Call of Duty y no te compras, anualmente encima, y no te compras Gravity Rush 2, que es una puta joya. No te compras The Last of Us, que es una remasterización, pero es The Last of Us. Hostia, que fue el mejor juego de PlayStation 3 llevado a PlayStation 4. Y si no es el mejor juego de PlayStation 3, es de los mejores. No te compras Persona 5, que es la polla. O sea, viene completamente en inglés y le ponen un 9,5. Ya va a venir en español y le ponen el puto 10. Lo siento, pero es que es así. Fallout está bastante sobrevalorado en cuanto a ventas si lo comparamos con Call of Duty y esas cosas. The Witcher, lo mismo. Si lo comparamos con los vende consolas, entre comillas. Porque aquí en España, vamos a ser sinceros, la gente se compra la PlayStation 4, el Call of Duty o Battlefield, y el FIFA o Pro Evolution Soccer. Ya está, no se compra más. Y se lo compra una vez el puto mismo juego cada año. Bueno, Call of Duty por lo menos de vez en cuando cambia los mapas. FIFA ni eso, FIFA cambia las plantillas. Y ya. Mi recomendación: compraros uno o dos FIFAs como mucho por generación. ¿Qué opinas sobre que siempre se venden las sagas de siempre COD, FIFA, etcétera? Pues, por mucho que nos quejemos en internet, en foros, en vídeos, etcétera, el público mayoritario de videoconsolas, por lo menos, de PC no sé, pero de videoconsolas por lo menos, está lleno de casuals. El 80% diría yo, está lleno de casuals. El 80% de Microsoft está lleno de casuals. El 80%, o sea, Microsoft me refiero a Xbox One. El 80% de PlayStation 4... Y esto es una estimación que hago yo sin ningún puto dato, pero es lo que veo, vaya. El 80% de PlayStation 4 son putos casuals. Que compran juegos que no les requieran pensar, como pueden ser Call of Duty, FIFA,
¿Cuántos de los que compran Call of Duty se pasan al modo historia? Me atrevería a decir que menos de la mitad. Y en difícil ya ni te cuento. Porque, a ver, hay que admitir que el Call of Duty en modo difícil es un puto reto. No es de los más difíciles, pero es un reto. O sea, por lo menos esos recuerdos tengo yo de los Black Ops y etcétera. FIFA, mira, este año han hecho una cosa que me ha gustado muchísimo, meter un modo carrera. O sea, un modo carrera en un modo historia. ¿Qué pasa? Solo se reduce a la liga inglesa. Pero bueno, es un principio, por lo que yo tengo entendido, ¿eh? Y los juegos como Gravity Rush 2, que son joyas, vendan poco, lo dicho. El 80% del público de Xbox One y PlayStation 4 son putos casuals. De Nintendo Switch, pues bueno, no lo sé. Nintendo siempre va a su puta bola. Así de claro. Puede ser una consola con el 90% de público casual, como pudo ser la Wii, o que el 90% sean fans de toda la vida, como puede ser lo que pasó en Wii U. También es que la vendieron como el puto culo. Incluso en tiendas de videojuegos decían que la Wii U era una revisión de la Wii en vez de una consola nueva. Así que también hay que admitir que la vendieron como el puto culo. Yo esa es la teoría que tengo. El 80% de gente que compra videoconsolas, repito, en PC no lo sé, son putos casuals. Bueno, en PC igual diría yo que también, porque todo Cristo juega al LOL y todo Cristo juega al CSGO. Punto. Juegos que tiene, que son de moda. Ya está. Aunque la mayoría no pasa de plata. Pero bueno, lo que... para que me entendáis, que... ser casual no es malo, realmente. O sea, todos hemos sido putos casuals. De mierda. Y todos hemos sido niños ratas, lo siento. Mejor dicho, todos hemos sido niños. Niños ratas no sé, pero niños todos. Pero es eso. A eso se ve que FIFA, Call of Duty, Battlefield, ese tipo de cosas vendan muchísimo. Estos casuals dicen, ¿es famoso? Sí, entonces es buen juego. ¿No es famoso? No, entonces es una puta mierda el juego. Lo siento, pero no es así. Abre un poco más tu mente y encontrarás juegos que son auténticas joyas. Es como los que di dicen que solo los juegos AAA son buenos. Cuando hay indies que les dan mil patadas. This War of Mine es un juegazo. Skullgirls es un juegazo de lucha, por ejemplo. Ya os he dicho los ejemplos de juegos indies que son buenísimos. To the Moon es bueno, por ejemplo. En fin. ¿Cuál es el juego que más esperas? Actualmente Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Soy un fanboy de Digimon. Digimon y Pokémon favorito. Lo he dicho 40.000 veces. Digimon, básicamente cualquier Royal Knight, la línea evolutiva de Agumon, de Gabumon, de Dracomon, etc. Pokémon, Charizard, Blastoise y Lucario. Son mis tres favoritos. ¿Qué juegos te gustaría que se anunciasen en el E3? Medieval 3, Ape Escape 4, Siphon Filter, el número que sea. O sea, básicamente para mí Sony ganaría este E3, para mí. Bueno, ganaría entre comillas, en realidad nadie gana. Pero bueno. Básicamente Sony ganaría, repito, nadie gana, este E3 si anunciasen nuevos juegos de sus sagas olvidadas, entre comillas. Para mí. Aunque echen mano a la nostalgia, que me da igual. Que me da igual lo que diga la gente. Yo quiero de nuevo esos juegos, con la potencia actual. En cuanto a Microsoft. Digan lo que digan, a ver, van a presentar la Proyecto Scorpio, eso se ve a simple vista. Pero digan lo que digan, van a mentir. Dijeron que no iba a tener exclusivos en cuanto, o sea, en comparación a Scorpio y Xbox One, no iban a tener exclusivos y luego dijeron que sí, o al revés, no lo sé. Si enseñan exclusivos solo para Scorpio, van a mentir. Si no, también. Yo lo digo desde ya. También os digo que... no os corráis demasiado con la Project Scorpio porque tiene pinta que la Project Scorpio va a ser lo mismo que la PlayStation 4 Pro. Es decir, un modelo más potente. Ya está. Tiene pinta, ¿eh? No, no soy analista. O sea, yo digo mi opinión. Por cierto, pasamos a la siguiente pregunta. Y ya la última de Malacatones 123 Malaki. ¿Comida y bebida favorita? La comida, pizza.
Me encanta, soy un puto gordo de la pizza. No, la verdad es que no soy tan gordo. Pero pizza. Mi favorita pizza y bebida, pues cualquier refresco. Coca-Cola, Fanta de naranja. Si puede ser, mejor que la de limón, me gusta más la de naranja. Cass. Pepsi, no me hace mucho chiste. Nestea. Cualquier refresco y... sobre todo Nestea. Y agua. Y zumos, los zumos también me gustan bastante, sobre todo el de naranja y el de arándanos rojos, me gusta bastante. Antes también comía mucho de manzana, de melocotón, de ¿cómo se dice? De piña. Me gustaban bastante. Y el mosto. O sea, el mosto es que es... está riquísimo. La cerveza también me gusta, pero también depende de qué tipo de cerveza. Las dos que más me gustan son la Radler y la mixta. No son cervezas de verdad, pues me da igual, pero son las que más me gustan. La Cruzcampo no. Y la San Miguel tampoco. Me han dicho también que la Estrella Galicia está muy rica, pero no se me la he probado todavía, así que nada. Y bueno, estas han sido todas mis preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Dadle a like, pues lo pondré en un fondo y pondré las preguntas y pistas. Que a ver, tampoco voy a editarlo ahí. Si solo es, solo soy yo respondiendo preguntas, tampoco, ¿sabes? Y bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartir nuestro vídeo en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Si no entran en redes sociales, muchas gracias por todo. Si no compartís mis opiniones, si compartís mis opiniones, bien. Si no, me la pela. Son mis opiniones, no las voy a cambiar por nadie. Así que nada, hasta otra, sed felices. Y recordad, que no os obliguen a pensar como los demás quieran. Pensad como vosotros queráis. Si sois, yo qué sé, un tío de 50 años y les gusta vestirse de hada madrina, pues mira, hazlo. Es tu vida, a nadie más le tiene que importar. Hala, un saludo y hasta otra.